están, chicos de La Malta? Bienvenidos a una crónica de un alcohólico marihuano. Advent Calendar, día 24. Eso significa que es el último día de este pinche Advent Calendar. Se acabó el pinche case. Nos queda una pinche cerveza. Vamos a ver qué nos toca. Pues vamos a sacarla de una vez y continuamos con el desmadre. Category 12. Tiramisu Pastry Stout. Órale. O sea, al menos es un stout de... ¡Wow! ¿10%? ¡11.5%! O sea, es un Imperial Stout. Vamos a hacernos de este pedo. Y antes de comenzar con esta chela, me gustaría compartir con ustedes algo simbólico para agradecerles todo el apoyo por haber estado conmigo todo este tiempo con el Advent Calendar. Yo sé que 24 videos, uno diario, han de decir, pinche vato borroso, ya cállate el hocico. Entonces lo que quiero regalarles, y les voy a deber esta cata, simplemente esto es simbólico, como lo dije. Este es un regalo de mí para ustedes. Yo les dedico un shotcito de whisky. Déjales enseño la caja antes. Glenfiddich, el famoso IPA. Les debo la cata de esto, voy a hacer un video. Pero este es para ustedes, señores. Salud y muchas gracias. Se va a quedar aquí en la mesa simbólicamente para ustedes. Ahora sí, banda, vamos a servir la chela, pero pues para que me dé espacio para poder tomarla bien. Un cuerpo bastante cremoso, se puede notar en cuanto la sirves. Se me tira la espuma. ¡Wow! ¡Wow! Bastante alcohólica. Bastante. Haz de cuenta que le di un trago al shot. Bastante alcohólica. Se sienten las notas de chocolate, y eso que nada más has probado la pura espuma. Se siente un poquito las notas de chocolate. Pero sí, en cuestión de alcohol está muy, muy alto. Inclusive lo puedes oler el alcohol. Huele como un licor, así de que con chocolate. Bastante fuerte que huele. ¡Wow! Uf. Está muy alto. A mí no me gusta mucho el alcohol, digamos, el sabor al alcohol. Por eso soy cervecero, pero esto sí está un poquito elevado para mi punto, para mi gusto, ¿no? Un poquito alto. ¡Wow! De hecho, en las notas de aromáticas puedes oler un chingo el alcohol. La neta, como les digo, yo no soy muy fanático a las cervezas con tanto grado de alcohol. Por ejemplo, si yo me sirvo esto, me tomaría entre hora y media y dos horas tomármelo. Y no estoy jugando. Yo, la verdad, soy cervecero. No me gusta el alcohol. Sí tomo whisky, como les digo, pero bastante poquito. Bien leve. Me tomaré un shot una vez al año. Y ese es el año. Este es el día que me lo tomo. Por ser Navidad, me voy a chingar este. Como les digo, me va a durar como dos horas. Aunque este es el simbólico. Pero pues ni modo que lo tire, ¿no? Sí, banda, pues vamos a darnos un toque. Y pues ya que estamos en esto, suscríbete al canal, activa la campanita y regálame un like. Voilà. Pues sí, bandita, antes de seguir con esto, quiero desearles una muy, muy, muy feliz Navidad.
y un próspero año nuevo. Como ustedes saben, este es el último video del año. Ya nos despedimos en las charlas cerveceras, ahora nos despedimos de las crónicas y regresamos el próximo año. Vamos a tomar una semanita de descanso. Yo les quiero agradecer un chingo el apoyo, que nos estén siguiendo, que comenten. Todo eso se agradece, banda. Y la neta, les quiero desear una muy, muy, muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que todos sus metas se les consigan, todas las metas las consigan. Recuerden una cosa, no nomás es tener las metas y pensar que lo quieres hacer. También tienes que poner de ti para que se pueda cumplir. Entonces, que a todos nos llegue la motivación, vamos a llamarle, porque yo normalmente es lo que pienso, que nosotros necesitamos estar motivados para poder terminar nuestras tareas. Entonces espero que ustedes tengan un año lleno de metas, pero que no nomás tengan las metas, sino que también tengan toda esa motivación que les ayude para cumplir todas esas metas y todavía las sobrepasen. La neta, yo les agradezco, como le digo, todo el apoyo que me han dado. Estos 2 años han sido geniales. Me gusta hacer videos, me gusta mostrar lo que hago y pues la única manera de que esta madre funcione es de que alguien los vea. Y ustedes han sido muy buen apoyo y se los agradezco bastante. La verdad, yo les mando un fuerte abrazo de parte del Cervecero Campo, que los quiere un chingo. Y pues, vamos a darle otro traguito, que está bien alcohólica la chingadera. Está pesada. Pues sí, banda, 24 de diciembre, feliz Navidad. Y pues, ¿qué más les puedo decir? No, hay que seguir con esta chela, güey. Porque si tiene un el encaje, miren el encaje. ¿Cómo se pega? Creo que ya les había hablado de categoría 12. Category 12, el cervecero es químico y está bien chido porque todo, haz de cuenta, está relacionado con la química. O sea, todo todos los dibujitos y todo lo que tiene que ver con la chela está... O sea, todo lo que ponen aquí en las etiquetas está relacionado con la química. Y la neta, es uno de los cerveceros más chingones de aquí de la zona. Obviamente hay algunas chelas que a mí no me gustan. ¿Por qué? No porque el cervecero sea malo, simplemente porque es un estilo que yo no me gusta mucho. Digamos, o sea, él no hace tanto así como que lo tradicional de aquí, que IPAs, que dice IPAs. Sí hace las suyas, pero no es tan fuerte en eso. Él hace más así cervezas como de este tipo. Vaya, 11 grados de alcohol, el famoso tiramisú, pinche postrecito de chocolate chingado, pues pues sí. Pues bueno, banda, la neta, feliz Navidad, que Santa Claus le traigan todo lo que pidió y pues nos vemos en el próximo, que va a ser hasta el otro año.